Bueno, como comentaba en la presentación, yo he estado vinculado al área audiovisual y a la docencia desde hace ya más de 20 años. Y cuando uno escucha acción, inefablemente lo asocia con ese momento que termina siendo mágico de luces, cámara, acción, con el que se estereotipa el iniciar una actividad cinematográfica ya delante de la cámara. El luces, cámara, acción, el famoso luces, cámara, acción. Pero yo aquí voy, entre comillas, a patear la lonchera. En el sentido que antes de motivar a la acción, quisiera motivarlos a que pensáramos antes de actuar. Porque llegar a la acción debe ser una consecuencia de un proceso creativo, metodológico, organizado, bien planteado, desde mucho antes, para que esa acción no se convierta en una actividad más que en últimas quede como una anécdota. Acción que queda en anécdota, se queda nada más allí. Para evitar que se quede allí, a esa acción hay que acompañarla de un proceso anterior. Y esa es como la intención de lo que espero compartir con ustedes en los siguientes minutos, y haré muchas referencias a, obviamente, al quehacer cinematográfico y audiovisual en la medida en que vayamos conversando. Pero quería iniciar recordando que hoy, un día como hoy, un 28 de agosto, pero de 1963, el reverendo Martin Luther King terminó su viaje hasta Washington y pronunció aquel famoso discurso en el Washington Mall de I Have a Dream, el famoso discurso de Martin Luther King, 28 de agosto de 1963, que entre otras cosas él decía que esperaba que sus hijos, que sus cuatro hijos podrían vivir algún día en una nación que no los juzgara por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Todavía es la hora, lamentablemente, que el sueño de Martin Luther King en algunas partes del mundo sigue siendo eso un sueño. En otras partes ya no tanto. Sí, hay que reconocer, menos mal, que el mundo ha evolucionado y ya no se mide tanto por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa adentro. Pero tengamos de todas maneras hoy, 28 de agosto, presente este momento de Martin Luther King para mirar, para pensar alrededor de lo que él hizo y de las acciones que él tomó pensando en que pudiera ser realidad ese sueño. Entonces, empecemos hablando de acción. Esa palabra acción, vamos a mirarla en cada una de cómo termina estando organizada. La A, vamos a asociarla con el analizar. Antes de actuar, analizar. Y aquí hay un fotograma de una película muy famosa de Georges Méliès, uno de los grandes clásicos del cine, de su viaje a la luna, que es una adaptación del cuento de Julio Verne. Georges Méliès, cuando el cine arranca en París, cuando lo presentan por primera vez los Lumière allá en diciembre de 1895, Georges Méliès fue uno de los que pagaron una moneda para entrar al sitio en el Gran Café del Boulevard de los Capuchinos en ese París para ver lo que los Lumière estaban presentando, ese invento. Y Méliès quedó loco, fascinado cuando vio las imágenes en movimiento. Méliès tenía un teatro, él era mago, teatrero, tenía un show de variedades. Y ve el cine, ve lo que hace el cine y piensa enseguida que hay una oportunidad enorme de hacer cosas con el cine. De hecho, quiso que los Lumière le vendieran ahí mismo la cámara, pero los hermanos Lumière en principio no quisieron, le dijeron que él más bien le veían como una utilidad académica al invento. Los Lumière eran muy inteligentes y sabían que aparte de la utilidad académica ya había un gran negocio, y de hecho los Lumière fueron grandes empresarios del cine después. Pero Méliès no se quedó quieto y consiguió adquirir una cámara. Es más, no la consigue en Francia, sino termina consiguiéndola en Inglaterra. Porque, aunque los Lumière fueron los que primero la mostraron, empezó el invento, pues, a popularizarse y a replicarse en distintas partes del mundo. Y Méliès arranca a mirar la cámara, a empezar a hacer cosas delante de la cámara y a analizar qué podía hacer con la cámara. Empezó a analizar el dispositivo y a no quedarse con que la cámara puesta aquí y las cosas que pasan ahí al frente, sino que empezó a mirar cómo lograr que esa tecnología, poderla poner al servicio de lo que él estaba ideando. Y analizando el dispositivo, analizando la cámara, de pronto se dio cuenta que si tapaba la mitad del lente,
nada más entonces quedaba impresa, quedaba la imagen registrada en la mitad de la película. Y que si después devolvía la película y tapaba la otra mitad del lente, entonces en la otra parte de la película podía otra vez filmar y un actor que me aparecía del lado derecho después me podía aparecer ese mismo actor del lado izquierdo. Lo que ahora hacemos con After Effects lo estaba inventando Georges Méliès a comienzos del siglo XX, porque se dedicó a analizar el dispositivo, porque lo destapó, empezó a curucutearlo, como decimos cariñosamente, empezó a mirar qué hacer con él. No se quedó con la intención de ya tengo la cámara, voy a empezar a hacer cosas, sino que empezó a analizar. Él inició analizando lo que el dispositivo le permitía para, con base en esas posibilidades del dispositivo, ponerlo al servicio de lo que tenía en la cabeza. Y con eso que tenía en la cabeza, él termina produciendo cientos de películas, algunas enormemente famosas y que todavía se pueden ver, como este viaje a la Luna, esa famosa cara de la Luna a la que le cae el cohete, a donde viajaron los astronautas que en su momento montó Méliès para esta obra de Julio Verne, y que tan maravillosamente recrea la película de Scorsese, La invención de Hugo Cabret, que se las recomiendo a los que no han visto, una película muy hermosa que saca lágrimas a los que creemos que el cine es la mejor manera de vencer a la muerte. Porque, entre otras cosas, en el cine, que es la materialización de ese viejo sueño del ser humano por vencer a la muerte, lo hace porque eterniza un momento en el tiempo. No sé si les pase, pero cuando uno está viendo un filme, una película, se olvida a veces del tiempo. Y lo que está viendo, como lo está viendo en movimiento, está vivo. Si nos ponemos de pronto a ver un filme clásico, nos toca hacer un ejercicio de razonamiento a veces extraño para llegar a entender que es que esa persona que está ahí en movimiento y hablándome, físicamente ya no está, porque el tiempo se la llevó, porque su tiempo en la Tierra acabó, como el que acabará el de todos en algún momento. Pero como está allí y lo estamos viendo en movimiento y nos está hablando y nos mira y nos hace gestos, se nos convierte en una vivencia eterna. Por eso yo a mis alumnos y a la gente con la que puedo compartir les recomiendo mucho algo que les repito a ustedes: atesoren mucho esos momentos audiovisuales que tienen de ustedes y de sus familias. Esas, porque todos lo hacemos, y más ahora con los dispositivos móviles, esas reuniones familiares, el bautizo, el cumpleaños, el 24, el 31 de diciembre, la reunión en la casa de los abuelos, guarden eso con profundo cariño, guarden esas fotos y esos videos y esas imágenes con profundo cariño, porque cuando el tiempo terreno de esos seres queridos acabe, van a estar siempre con ustedes, porque la imagen en movimiento estará siempre con nosotros. Y uno de los primeros que tuvo eso consciente a partir del analizar qué hacer con el dispositivo, antes de ponerse a hacer, analizar cómo poderle sacar el mejor provecho, fue este señor Georges Méliès. Esa es la A. Vamos con la primera C, la C de considerar. Ahí hay un fotograma de Robert Flaherty, un pionero del cine documental, que entre la primera y la segunda década del siglo XX se desplaza a territorio esquimal a producir el que se considera el primer gran documental de la historia, que se llama Nanuk del Norte. Estuvo casi 3 años conviviendo con los esquimales, y en todo ese tiempo logró, bueno, él ya lo había logrado antes, porque era el segundo viaje que hacía allá, logró llegar a un grado de intimidad, a un grado de colaboración, de camaradería, de consideración con los esquimales, en donde consideraban tanto los esquimales como él que el registro, que la película se convertiría en un momento, en una posibilidad importante para el pueblo esquimal. Para que Flaherty pudiera lograr esto, no llegó allá con las cámaras y ya se puso a hacer. Como les comentaba, él viaja antes, conoce al pueblo inuit antes, logra una relación con él antes, se identifica con la comunidad, la entiende, entiende el entorno, entiende a dónde está, y con base en eso nuevamente vuelve ya con más recursos. Le tocó buscar plata, encontrar financiadores, y se va a convivir casi 3 años con los esquimales para producir el que se considera el primer gran documental de la historia, que es Nanuk del Norte. Documental que, miren ustedes cómo son las cosas,
cuando vuelve Flaherty a Nueva York, porque él estaba bien allá arriba en el Polo Norte, y trata de buscar a dónde presentar su película, ningún cine creía, ningún distribuidor creía que iba a ser negocio. Consigue de pronto que un par de cines medio perdidos en Nueva York le empiecen a proyectar la película, y a los pocos días las filas les daban cuatro vueltas a la manzana. Y entonces ahí sí todo el mundo, ¿y esto qué fue? Se terminó convirtiendo en Nanook, en lo que ahora llamaríamos un blockbuster, una gran película muy vendedora, al punto que se hicieron paletas con el nombre de Nanook, paletas Nanook, y hubo una canción famosa de la época, una canción popular que hablaba de las proezas de Nanook. Entonces se bailaba las proezas de Nanook. Y de todo esto Nanook no tuvo ni idea, porque poco después de terminar la película él muere en una expedición de cacería. Pero todavía uno ve a Nanook en la imagen, y todavía uno se en el film, y todavía uno se emociona por entender, comprender, acercarse a cómo era ese momento de la vida de los esquimales. A partir de la consideración, ahí está otra vez la C, que tuvo el realizador Flaherty de no llegar allá a invadir con su cámara, sino a buscar convertirse en parte de la familia, en parte del decorado, en entender que con el dispositivo no se llega a invadir, sino que se llega a ser parte. Tener consideración, analizar y tener consideración. Porque uno en el proceso creativo a veces prioriza lo que uno cree que es lo que debe hacer sobre lo que de verdad necesita el que está del otro lado. Y todos los que estamos trabajando en procesos creativos tendemos a veces a ceder a la posibilidad de que el ego nos gane. Y metidos en este cuento, es necesario que el ego muchas veces lo dejemos guardado. Tenemos que quitarnos el ego cuando trabajamos con seres humanos, porque en últimas los que estamos en esto no podemos, digamos, comunicadores sociales, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, un 1 de enero, fechas tan especiales, hay información, hay programas de televisión, hay programas de radio que a veces uno sintoniza para escuchar las campanas que faltan 5 para las 12, y eso es posible porque hay un equipo de gente que está trabajando para uno. Si ese equipo de gente no se quita el ego, si nosotros no somos capaces en el proceso creativo de servirle a los demás, de quitarnos el ego, si no tenemos esa consideración, lo que hagamos va a terminar siendo una mera anécdota. Analizar y considerar. Vamos por esas dos Cs. La tercera, me encanta. Concertar. La foto no se ve muy bien, pero se las cuento. Este señor se llama Walter Borch. Es montajista de cine. Aquí está en el proceso de montaje de una película que se llama Cold Mountain, ganadora de Oscar, una película ambientada en la guerra civil norteamericana, con Jude Law, si no estoy mal, que actuó en esa película. Es una historia de amor, como toda película hollywoodense, hay una historia de amor no correspondido que se buscan durante mucho tiempo hasta que por fin se encuentran. Está ambientada en la guerra civil española, en la guerra civil norteamericana. Walter Murch trabaja de pie, y ahí lo vemos, esta es su consola de trabajo, lo vemos trabajando de pie, porque él dice que para poder trabajar en el montaje de una película, en dedicarle su energía a la actividad creativa de, con todos los planos grabados de una película, ya producir, darle sentido, que aparezca la historia, él necesita sentirla. Y en ese sentir tiene que trabajar de pie para que la película le vaya marcando el ritmo. Incluso trabaja de pie con las piernas separadas un determinado espacio para que la misma película, las mismas imágenes le vayan marcando el ritmo. Y manipula el computador de pie sintiendo el ritmo. Es su manera de trabajar. Particularmente yo he hecho montaje, lo primero que hice audiovisualmente fue trabajar como montajista durante varios tiempos aquí mismo, en varios años aquí en la Universidad del Norte. Y hablando con colegas y profesores que tuve después, coincidíamos en que uno siente, la historia misma le va diciendo a uno cuando uno debe pasar de un plano a otro, cuando a uno le duele el estómago. Es decir, aquí los montajistas, los editores, que veo algunos, me podrán entender, cuando uno siente que el plano ya le pega a uno aquí, es que ya hasta ahí llegó esa imagen, tienes que pasar a otra porque ya te duele el estómago. Bueno, este señor, cuando él sentía que saltaba, él mismo lo dice, entonces tengo que cambiar el plano. ¿A dónde vamos con el tema de la concertación? Este señor montajista
recibe el trabajo que ha hecho un director de fotografía y unos productores en la producción de la película. Le entregan horas de material, le entregan latas de película. Y él empieza con eso a construir la historia. Entonces dirán, bueno, pero ¿y dónde está el director que fue el que... o el guionista, que es el que escribió la historia, o el director, que es el que define los planos que se están haciendo y la dirección actoral, o el director de fotografía que se mató de pronto haciendo este plano y este no lo usa? Ahí viene el asunto de la concertación. El proceso creativo se puede hacer, lo puede hacer uno de manera individual, claro, pero el proceso creativo requiere un trabajo en equipo la mayoría de las veces. Y en ese trabajo en equipo, después de uno quitarse el ego, también tiene que aprender a concertar. A concertar, a ponerse de acuerdo, a poner de acuerdo las distintas miradas, las distintas posibilidades que en este caso la historia audiovisual nos está ofreciendo, para con la concertación entender y poder nutrirla, hacerla mejor. De hecho, en el ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué me ha pasado muchas veces en el hacer audiovisual? Uno se encarreta tanto en la producción, uno se encarreta tanto, se llega a involucrar emocionalmente tanto con una historia, que a veces esa emoción hace que uno caiga en el enamoramiento. Y hay una enorme diferencia entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento tiene un grado de brutalidad agradable. Cuando uno está enamorado, todo lo ve lindo, hermoso, divino, fantástico y espectacular. Pero cuando se ama, se entiende que eso divino tiene imperfecciones. Uno entiende cuando ama que las personas están hechas de oros y de cobres, y que el amor implica vivir tanto con los oros como con los cobres. Y las historias y el ser humano y lo que uno cuenta está hecho de oros y de cobres. Y a veces pasa que uno se involucra tanto con las historias que nada más ve los oros, o nada más quiere que el otro vea los oros. Y eso es apenas contar un pedazo del mundo. Al mundo hay que contarlo con oros y con cobres. Cuando uno concerta y permite que alguien más opine, mire, analice con uno, que uno considere escuchar esas voces para que uno entonces se abra posibilidades de que esa historia te da oros, pero también tiene un poquitito de cobre que no vale la pena taparlo, sino por el contrario, va a ser más humana esa historia. Ese proceso de concertación lo que termina haciendo es que la historia quede mucho mejor. Y me ha pasado varias veces en donde termina uno tan involucrado sentimentalmente con la historia que lo mejor que uno puede hacer es decirle a un gran editor o un buen montajista: aquí está el material, aquí está el guión, te cuento la idea, ármala y hablamos. Vuelvo en 15 días. Dime cuándo terminaste. No, en 3 semanas ven que ya te tengo montado un primer corte. Listo, hablamos en 3 semanas y empezamos a conversar sobre la idea que él ya ha plasmado a partir de su proceso creativo, y uno empieza a concertar. Un producto audiovisual, una película de ficción, un documental, lo que fuere, muy rara vez sale a la primera vez. Mejor dicho, nunca sale a la primera vez. Por ahí recuerdo una película de un director barranquillero, Roberto Flores. Su primer largo, Heridas, tuvo 26 versiones antes de darla por terminada. Otro documental en que pude trabajar con Roberto, que se llama La Hija de la Luz, tuvo 9 versiones antes de darlo por terminado. Y si uno mira la primera versión hasta la novena versión, no se parecen en nada. Bueno, se parecen porque son los mismos actores, la misma historia, pero la intención empieza a variar en la medida en que, a partir de la concertación y a partir del dialogar y conversar, se empieza a nutrir más la historia. Aquí incluso recuerdo hace años en un taller, una de las experiencias más bravas que me ha tocado, pero chévere, bravas porque me empelotaron el ego. En un taller, le estoy pegando al micrófono, en un taller con la Deutsche Welle en Alemania, sobre gestión de radio, había un módulo que consistía en mirar como la redacción de productos informativos para radio. Y yo creía que redactaba bien. Ah, no, esto ahí está. Me la vacilo. Entonces, listo, este es el tema, redacte. Pam, pam, pam. Profesor. Y viene el profesor y me dice: bueno, está bien, pero ¿qué tal si miras que este punto de aquí no hay una inflexión y entonces pierdes aquí el hilo de lo que dijiste en el primer párrafo? Ya se lo traigo. Profesor,
me tuvo así 37 veces, 37 eternas veces en que me mandó a rehacer el párrafo hasta que por fin quería fusilarlo, porque me estaba diciendo que no sabía escribir. Yo creía que sabía escribir. Me decía, ¿por qué me hace esto? Pero en últimas, le agradezco muchísimo eso, porque primero me dio por la cabeza, y está bien, uno a veces tienen que darle por la cabeza. A uno hay que recordarle a veces que es un ser humano, porque uno a veces se olvida de eso. Esas 37 versiones yo las guardo con mucho cariño, porque de la primera a la 37, que todavía es la hora y uno cree que puede quedar mejor, se nota un cambio, se nota una evolución. Que si me hubiera quedado nada más con la primera, nunca hubiera quedado igual. En la medida en que uno se desnuda del ego y acepta la posibilidad de concertar, empiezan a quedarle las cosas mejor. Analiza, considera y concerta. Vamos para ahí. Imagina, pero claro, por supuesto, ahí no se ve mucho, pero los que aquí adelante, me imagino, alcanzarán a distinguir la estrella de la muerte. Invento de George Lucas en la fantástica y maravillosa Guerra de las Galaxias. Que George Lucas se lo ha vendido a Disney, el que no tenía plata, ahora tiene más plata, y Disney hará más plata. Bien por ellos. Para los que crecimos en los 70s, esas primeras películas de la Guerra de las Galaxias fueron absolutamente maravillosas y todavía lo son. Uno las puede ver y seguir viendo, y sigue uno maravillado por cómo, a partir de la imaginación, en este caso de George Lucas, y puede ser la de muchos otros directores, Jim Roddenberry con Star Trek, Spielberg con sus obras también, podemos encontrar muchos, muchos ejemplos en el cine, el mismo Georges Méliès, Fritz Lang con el expresionismo alemán cinematográfico y la maravillosa Metrópolis. Pero aquí, viéndonos por el lado de Lucas, la imaginación de Lucas dio para crear un mundo. Así como James Cameron se inventó Pandora y lo vemos en Avatar. La imaginación de entonces de George Lucas da para imaginarse todo un universo, ni siquiera un mundo, sino todo un universo. Universo que termina convirtiéndose en una marca icónica cultural del siglo XX para el ser humano. Al punto que hoy, yo tendría 8 o 9 años cuando salió la primera Guerra de las Galaxias, algo así. Y mi hija menor, que tiene 11 años, se sabe más la Guerra de las Galaxias que yo. Y están contando los días que faltan para que estrenen el episodio 7. Y se está pendiente de los trailers y me llama, papi, ven a verlo. La hija menor, que también se sabe todas las canciones de los Beatles, que son otros enormes genios fantásticos, creativos que tuvo el mundo, que se atrevieron a imaginar. George Lucas no agarró la cámara y empezó a ver qué sale. Le dio vueltas y vueltas y vueltas en su cabeza para producir el universo de Star Wars. De hecho, Luke Skywalker se llamaba Luke Starkiller. Pero se da cuenta de que un nombre que tiene la connotación de killer no iba a ser, entre comillas, tan aceptado para un cierto segmento de la población al que quería llegarle en una década como los 70 en los Estados Unidos, así que decide cambiarle a Skywalker. ¿Por qué? Porque lo pensó, seguramente lo habló, tuvo la consideración de pensar en su público, pero todo a partir de la imaginación. La acción implica necesariamente imaginación, pero esa imaginación, miren bien, que viene acompañada de un análisis, de unas consideraciones y de una concertación. No todo el que imagina, porque imagina mucho, es capaz de llegar a la acción de la misma buena manera. De hecho, uno que se conoce tiene que ser claro con uno mismo y saber hasta dónde uno puede llegar. No porque uno sea el que creó la historia, implica eso que vaya a ser el más idóneo para llevarla a cabo. Es bueno saber que, a ver, soy un buen guionista, me imagino las cosas, pero él con la cámara y creativamente hablando sabrá poner esta historia en imágenes mejor que yo. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer juntos, vamos a aprovechar las potencias que tenemos cada uno y las oportunidades de mejora que tenemos cada uno y vamos a trabajar en equipo. No necesariamente, eso también implica quitarse el ego, es que todo pasa por ahí, por encuerarse del ego, ese ego que es cruel, que a veces, muchas veces, en la medida en que uno entienda de que uno necesita del otro para poder ser mejor, las cosas nos van a quedar mejor. Imaginarse,
Yo me imagino ya el desastre que va a ser poder ver Star Wars el primer día, pero iré el primer día y espero ser la boleta 001. Vamos a ver qué pasa. La O, observar. Oh, ¿quién es? ¿Quién es? Me extraña que no. Aquí hay algunos que deberían saber quién es, y si no, les voy a poner cero y quitarles el diploma. Ese es Stanley Kubrick. Un joven Stanley Kubrick, cuando aficionado a la fotografía, había conseguido trabajo con la revista Look en Nueva York y ya empezaba a hacer unas fotografías de corte documental muy, muy, muy chéveres, muy interesantes. Ya se empezaba a hacer ver su ojo. De hecho, en estos años de joven, Stanley Kubrick hace un reportaje fotográfico sobre un boxeador. El reportaje fotográfico se llamaba Prize Fighter. Y con base en ese reportaje fotográfico, él después hace un cortometraje documental que se llama El Día de la Pelea, Day of the Fight, con el mismo personaje con que hace el reportaje fotográfico, que se convierte en su primera película, un documental, que se llama Day of the Fight, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, uno de los más grandes genios que ha dado el mundo en lo que al tema cinematográfico se refiere. Kubrick. Toda la creatividad, toda la fantasía, todas las locuras, porque tiene que tener ese toquecito que tenía en la cabeza y que plasma en obras increíbles y maravillosas, no solamente las más recordadas, 2001, Odisea en el espacio, que marca un antes y un después, sino incluso lo que hace antes. La obra de Kubrick en la década de los 50, a ver, en los 50, Kubrick hace 4 películas. Se demoró como 30 años para hacer otras 4. La obra del Kubrick joven es realmente interesante y aquí a los cinéfilos se la recomiendo mucho. Una en especial que se llama Senderos de Gloria con Kirk Douglas. Creo yo que puede ser de las mejores películas de él. Que no hizo muchas y que todas son obras maestras. Esa, Senderos de Gloria, en blanco y negro de la década de los 50, cuando todavía tenía esa cara, no había engordado y no se había dejado crecer la barba, es de sus mejores películas. Este Kubrick tenía 2 aficiones. Una, el ajedrez. Era jugador aficionado, pero experto de ajedrez, que se iba a los parques de Nueva York a jugar ajedrez con cuanto viejito jubilado viera. Y 2, la fotografía. El que no era buen alumno, el papá vio que le interesaba la cosa de la fotografía y le regaló una cámara fotográfica y fue el mejor regalo que le pudo haber hecho el papá. Padres regalen cámaras fotográficas a sus hijos. Le regala la cámara fotográfica y él sale a observar, sale a ver. Sale a plasmar, sale a registrar, sale a ver, a observar, a observar. Uno, en este tiempo, en este mundo vertiginoso en que vivimos, cada vez le dedica menos tiempo a observar. ¿Cuántos de ustedes, y nadie va a levantar la mano, y yo también no la levanto, de pronto se nos pasa la parada del transmetro por quedarnos viendo qué es lo que está pasando por la ventana? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos llegando a la casa no dejamos de tener los ojos enterrados en el piso como para ir mirando qué es lo que pasa alrededor? ¿Por qué no darnos la oportunidad de recorrer la ciudad desde la 96 con 46 hasta la misma 46, pero donde quedaba San Andresito, para ir observando y entendiendo cómo cambia el paisaje urbano y las relaciones sociales en esta ciudad que ahora llamamos florecida y de oportunidades cuando en realidad no lo es tanto? Porque no la observamos, sino dejamos que alguien más la observe y que nos cuente qué fue lo que observó. Para poder llegar a la acción uno tiene que observar, no dejar que otro observe por uno. Uno tiene que observar. Y este señor se la pasó en esas. Y a punta de observación es que termina produciendo lo que produce. Tanto observó que para una de sus películas, de pronto de las más hermosas, incluso película ganadora de Oscar, a pesar de que no fue taquilleramente tan buena, estoy hablando de Barry Lyndon, que es una película ambientada en la Inglaterra victoriana. Para Barry Lyndon, Kubrick quería hacer unas escenas, quería filmar unas escenas nada más utilizando luz de velas, nada más. Y entonces, a punta de observar y de curucutear, sabía que un productor amigo en Hollywood había estado desarrollando, pero lo había dejado hasta allí, un sistema con unas cámaras que habían sido adaptadas con una tecnología que utilizaba la NASA para hacer fotografía aérea, fotografía espacial. Es decir, unas cámaras con una sensibilidad muy fuerte, muy grande, muy buena, pero eso se había quedado guardado en una bodega.
Y vino Kubrick y fue y compró ese par de cámaras viejas, medio dañadas, que no habían terminado de desarrollarse tecnológicamente, las puso a funcionar y solamente con luz de vela, nada más con luz de vela, logra unas secuencias fantásticas en esta película, que es muy, muy, muy especial. Barry Lyndon, muy, muy hermosa. Película no tan conocida a nivel de taquilla, como les decía, pero muy bella. A punta de luz de vela. ¿Por qué? Porque se dedicó a observar. Y Eyes Wide Shut, que es su última película, que hablo aquí con el corazón, yo de Kubrick no puedo hablar sin el corazón, creo que es su mejor película, y el nombre que tiene ya es una coda a la intención de observar. Película que arranca con, si los que la han visto la recordarán, la primera imagen que uno ve en Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick es a Nicole Kidman desnudándose, y esa imagen dura un segundo a lo sumo. Nicole Kidman dejando caer como una pijama y quedan sus piernas largas, enormes, desnudas a la cámara, de espalda. Eso dura como un segundo y la quitan. En ese segundo los ojos de todo el cine se abrieron así. Y lo que después vemos es el nombre de la película, que dice ojos bien cerrados. Entonces ya ahí hay un contraste con el cual el director nos está queriendo meter en su universo a partir de lo que imaginó y lo que produce por haber observado. Nos falta la N. La N tiene su bemol. Nos falta la N. Mire que ni siquiera, bueno, estos puntitos tenían que ir acá. Nos falta la N. Esa N es de Now. ¿Por qué Now? Porque me devuelvo a Martin Luther King. Este es un fotograma de un cortometraje documental producido, dirigido, hecho por Santiago Álvarez, un monstruo de la cinematografía cubana, que en 1965, con material de archivo de noticieros y utilizando una canción popular de la época, produce un cortico que se llama así, Now, en donde habla de la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Norteamérica y retoma el tema de Martin Luther King. Y lo que dice la canción y de lo que intenta hablar el cortometraje documental es que ya es hora de pasar de las palabras a la acción. Entonces, now es now de ahora. Entonces, esta N viene a ser la now de ahora. Es la última letra de la palabra acción. Se analiza, se considera, se concerta, se imagina y se observa antes de pasar a la hora. Podemos salir corriendo a hacer cosas. Pero la invitación, jóvenes y jovencitas y los no tanto, es que antes de llegar a eso, nos demos el tiempo para analizar. Nos demos el tiempo para considerar con quién vamos a trabajar, para concertar con un equipo que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor, para que pongamos toda nuestra imaginación sin mucho afán al servicio de quien está del otro lado, para que observemos al mundo y nos dejemos nutrir del mundo, y ya después de eso, si lleguemos a la hora. No salgamos a hacer porque sí, no lleguemos a la acción porque sí. A llegar a la acción porque sí, muchos pueden hacerlo. Pero acciones que trasciendan, que como les digo, se queden, vayan más allá de la anécdota, que uno la anécdota la cuenta tomándose una gaseosa y queda allí y chévere. Pero lo que trasciende, lo que pasa más allá de la anécdota, estoy completamente convencido de que pasa por eso. Y otra vez entonces terminemos recordando a Martin Luther King. Porque si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que hagas, tienes que mantenerte en movimiento. Tienes que mantenerte avanzando. Pero no avancemos porque sí, avancemos por haber analizado, por haber considerado, por haber concertado, porque imaginemos que podemos hacerlo, porque observamos el mundo y en ese momento, nada. Y eso era todo. Y muchísimas gracias.